Estamos fuera del mercado Marktal. Ahorita vamos a entrar para ver todo lo que hay adentro. Dice que es bonito el mercado, así que allá vamos. Este mercado, el Marktal, está justo al frente de las casas Cubo. Por si quieren venir, está al frente. Venir a comer en Rotterdam, pueden venir a este mercado, el Marktal. Tiene de todo, absolutamente de todo. Nosotros ya hemos comido, pero vamos a ver si comemos algo para digerir. Hay de todo, de todo, de todo. Los pescaditos fritos acá atrás que comimos son ricos, parece que es una especialidad de aquí. Hay todo. Es bonito el mercado, miren. En este mercado van a encontrar de todo, si quieren comer de todo, de todo, de todo, absolutamente de todo. Helados, las papas fritas que les encanta, quesos, chocolate. Aquí en toda Holanda y Bélgica van a encontrar así las papas fritas. Cantidad de papas fritas venden aquí. Aquí, como les digo, van a encontrar de todo para comer. Hay hasta estos pancitos con hot dog, postres, platos de todas partes del mundo. Montón de queso, hay un montón de queso. El queso Gouda que viene de aquí, de los Países Bajos. Y como les digo, hay muchas cosas para comer, para elegir según al gusto de cada uno. Estamos en el país de los tulipanes. Ahorita no es la temporada de tulipanes. La temporada de tulipanes es en marzo, abril. Pero Holanda es el país de los tulipanes y de los molinos. Los mercados aquí se llaman Albert Heijn. Si quieren un supermercado, hay por todas partes en Holanda. Estamos aquí sentados fuera del mercado, ya descansando un poco. Pensando qué vamos a comer o qué vamos a picar, y de aquí nos vamos a ir a un... ¡Ay, una abeja! Ah, lo veía en lo siento, pero Holanda está lleno de abejas, lleno de abejas y de avispas. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! Todo el mundo lucha con eso. No los matamos, pero sí como nos alejamos porque le han picado a mi esposo justo hace unos días. Y bueno, como les decía, estamos aquí afuera esperando qué comer, buscando qué nos decidimos para comer.
y de aquí nos vamos a ir a unos molinos muy conocidos que están a una hora más o menos en bicicleta de Rotterdam, y de ahí vamos a volver aquí y vamos a seguir paseando. Todo lo que hay que ver aquí en Rotterdam es moderno, edificios, construcciones modernas, todo Rotterdam es moderno. Y así, amigos, no estamos en la época de los tulipanes, qué triste. Amigos, miren lo que vamos a comer aquí dentro del Marktal, en un restaurante turco. Este es una especialidad turca que se llama goslen. Tal vez muchos lo conocen, tal vez otros no. Yo lo voy a probar por primera vez, mi esposo también. Así que vamos a ver qué tal, pero se ve delicioso, delicioso. Ya les estaré contando afuera cuando salgamos a comer, a ver qué tal, si está tan rico como parece. Bueno, ya vamos a comer, miren. Esta es una comida turca, así que buen provecho con todos. Lo hemos comprado aquí, dentro del mercado. Queremos ir a los molinos, uno de los más conocidos que está cerca de Rotterdam y Ámsterdam, pero ahí está el río, es el mar esto que nos separa, y ahora estamos esperando algo que nos traslade al frente. ¡Ah! ¡Allá está! ¡Amor! ¡Allá está! ¡Va a cruzar! ¡Pero tenemos que ir al otro lado! Ya estamos esperando el barquito. ¿Cómo se llama, mi amor? Ahí viene. Ahí vamos a ir. Ya está viniendo. Ahorita vamos a subir en este. Vamos a subir en este. Estamos esperando por las bicis aquí. La bicicleta es 80 centavos por persona con bicicleta. Ya estamos aquí, ya cruzamos. Está bonito el pueblito. ¡Wow! ¡Qué vista! Increíble, es hermoso desde aquí. Miren, amigos, los molinos. ¡Qué bello!
Ya estamos aquí en los molinos de Kinder Jig. Está haciendo fuerte calor. Kinder Dark. Estos molinos antiguamente servían para bombear el agua que está debajo. Ustedes saben que nos encontramos en los Países Bajos, o sea que estamos bajo el nivel del mar. Y entonces se inundaba, y para que no se inunde, estos molinos bombean el agua de abajo y lo sacan al río que está aquí atrás, y así logran la técnica para que no haya las inundaciones por ser Países Bajos. Y aquí estamos con un calorzazo. Uf. Miren a lo que se dedican aquí. Miren los niñitos de adelante viajando como nosotros con su papá. Increíble. Llevando el mismo peso que nosotros, pero son súper chiquitos. De aquí, de los molinos, vamos a tomar el ferry, se llama, ¿no? El ferry. Tomamos el ferry para cruzar el río y ya volvemos a Rotterdam. Ya está el atardecer, está hermoso el día. Hace un calor terrible. Con las bicis aquí. Llegamos.
más. A comer aquí en la espaguetería. Vamos a ver qué tal. Miren lo que mi esposo se pidió: espaguetis con frutos de mar, y yo me he pedido espaguetis con jabalí, con su quesito rallado. Qué rico. Buen provecho con todos, amigos. Amigos, nosotros ya salimos del restaurante, estuvo realmente delicioso, delicioso. Miren, hoy es nuestra última noche en Rotterdam. Ya mañana es un nuevo día, un nuevo destino. Así que buenas noches con todos y hasta mañana. Buenos días con todos, buenos días Rotterdam. Hoy es el último día aquí, ya estamos listos para irnos. Vamos a ir a La Haya, pero antes de ir a La Haya vamos a pasar por Delft, a ver qué tal. Miren, estamos aquí fuera del hotel ya listos para irnos, así que vamos a ver qué hacemos hoy día. Y ojalá que todo nos vaya bien como siempre. Este es, amigo, nuestro hotel donde nos hemos quedado. Miren, el cuartito estaba súper pequeño, su baño pero limpiecito, eso sí. Y alquilan bicicletas aquí afuera. Está cerca del centro, este es el barrio. Bueno, ya es hora de dejar Rotterdam. Con mucha pena nos vamos. Nos vamos hacia La Haya, pero antes de llegar a La Haya vamos a hacer una parada en Delft para ver algunas cosas, que también es un pueblo bonito ahí. Nos ha encantado Rotterdam, hemos comido muy bien. La modernidad de Rotterdam, como si quieren venir, solo vamos a encontrar edificios y cosas modernas que no hay en otros lugares. Así que adiós Rotterdam, muchas gracias por todo y nos vamos a Delft y a La Haya y después Ámsterdam. Chao, nos vemos en un próximo video en una próxima ciudad. Miren, cuando vayan por esta pista que es bicicleta, tengan cuidado porque por acá también pasan las motitos y pasan a toda velocidad. Así que con cuidado porque te meten nomás la moto. No les importa a ellos, no tocan el timbre, ni el claxon, ni nada. Así que con cuidado, gente.